por eso yo le canto a mi tía todo con el corazón. Es por eso yo le canto a mi tía todo con el corazón. Y yo te amo, te canto a ti. Bendiciones para todos los hermanos que están presentes, especialmente a nuestros amigos que nos honran con su presencia,
Yo sé que hay muchos hermanos, muchas familias que están visitando hoy por hoy con esa familia. Bendiciones. Y esta hora de la mañana, esta fiesta va a ser para nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Nosotros estamos contentos, estamos felices. Y no solo nosotros, sino que ustedes también están contentos con nosotros. Y bendiciones para todos los hermanos. Y también queremos saludar nuevamente a todos los hermanos que nos están escuchando. Demos fuertes aplausos para todos los oyentes, que nuestros hermanos que están escuchando a través de la radio. Bendiciones en esta hora de la mañana. Vamos a cantar más alabanzas, más músicas. Para eso estamos acá con ustedes. Juntamente estamos adorando a un Dios de poder, de milagros. Bendiciones para todos los hermanos. Nosotros vamos a ir cantando al Señor. Viene a continuación. Claro que sí, vamos a continuar. Claro que sí, continuamos con más de la mejor música, pero con Salem, la orquesta. Recuerden que somos Salem, la inconfundible, por supuesto, presente acá en este bello lugar. Y así que a gozar, goza la bola grande, gózalo. Te necesito. Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todo se hace ido, nunca me falta. Te necesito,
Eso qué bonito, démosle fuertes aplausos al Señor en esta mañana, una mañana muy especial, bendecidos por el Señor. Así que agradeciéndole también a todo el staff de locución de la radio, ¿verdad? Comitán Internacional, así. Comitán Enlace Internacional, que Dios bendiga al personal de la radio y por ese trabajo muy, muy grande que ellos están haciendo, que están laborando el día de hoy. Sabemos que está en miles de hermanos y nos están sintonizando en este día de hoy. Así que Dios los bendiga. Vamos a continuar. Claro que sí, continuamos con más de la buena música de Salem, la orquesta, por supuesto, presente acá desde ese bello lugar. Así que agradecidos con el Señor. Y a gozar, se ha dicho. Nos gozamos en la presencia del Señor. Así que gocémonos. Fuerte los aplausos
al Rey de Reyes y señores, señores, bendiciones a todos los hermanos. Estamos contentos, estamos felices porque Jesucristo está presente en medio nuestro. Bendiciones a todos los hermanos y también queremos saludar a todos nuestros hermanos vecinos que nos están escuchando a través del audio. Bendiciones en esta hora de la mañana, una mañana tan bendecida para nosotros porque Jesucristo nos ha bendiciendo en una manera tan diferente. Bendiciones. Vamos a cantar más alabanzas, más música. Para eso estamos acá reunidos. Estamos contentos porque Jesucristo está feliz con nosotros y nosotros con Él. Bendiciones. Vamos a cantar más alabanzas, más música. Para eso estamos. Viene a continuación Santa Trinidad. Thank you.
esto para ti. Incomodible sabor. Solamente para ti. Es orquesta. Dar fuertes aplausos al Señor en esta preciosa hora. Sabemos que Él está en medio de nosotros y creemos que Él está en medio de nosotros. Dichosos seremos nosotros. Amén. Vamos a continuar. Claro que sí, a gozar. Si ha dicho, goza lo grande, el estilo de Salim, la internacional, presente acá en este bello lugar. Por supuesto, alabando y glorificando el santo nombre del Señor, al poderoso de Israel. Así que bendiciones, bendiciones nuevamente para todos los presentes. Que Dios los bendiga. Yo sé que lo que estamos buscando es la presencia del Señor, mis hermanos. Amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé cómo vienen ustedes. Vienen, yo no sé si vienen alegres o tristes. Vamos a ver, que levanten la mano los que vinieron alegres. Amén, con ese corazón. Yo creo que desde ayer pensaron, ¿verdad?, que iban a venir acá. Y con ese corazón alegre, ¿verdad que sí? Por eso vinieron prosperados en victoria, ¿verdad? Y también queremos, y nuevamente saludar a nuestros grandes hermanos y amigos de la radio, ¿verdad? Bendiciones, Comitán Enlace Internacional. Así es, que Dios les bendiga a esos muchachones por ese trabajo muy lindo que ellos están haciendo en este día de hoy, por llevar la música de Salem en diferentes lugares. Así que a gozar, gocémonos, gocémonos en la presencia del Señor. Con el espíritu de alabanza y de la adoración, sabor inconfundible, sale. Das poder. Gracias.
los aplausos, venga los aplausos, por favor, porque son para el Señor. O creo que estamos recibiendo grandes bendiciones de parte del Señor. Bueno, solo quiero saludar a un gran hermano y amigo, quien es Junior Hernández GT, escuchándonos allá en Jutiapa. Dice, bendiciones para nuestro gran hermano y amigo Junior Hernández, que la verdad es un jovenazo que nos ha apoyado siempre, ¿verdad? A través de las ediciones de fotográficas de Salim La Orquesta. Dios te bendiga, brother. Y ya sabes que te seguiremos molestando ahí con nuevas fotos. El diseñador Junior Hernández, que Dios te bendiga, brother. Así que continuamos con más. Claro que sí, continuamos con más de la mejor música de Salim La Orquesta, por supuesto, desde La Ceiba para toda Guatemala, para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho amor. A gozar, se ha dicho, gózalo a lo grande, porque Cristo está en medio de nosotros. Dice, gócese. Los aplausos a todos los hermanos que están contentos. Bendiciones, están contentos. A ver, dame un fuerte aplauso los que ya tienen sueño por ahí, están muy aburridos. Bendiciones, vamos a cantarles al Rey de Reyes y señores, señores. Bendiciones para todos los hermanos, así como aquí estamos con Jesucristo. Jesucristo está presente en medio nuestro. Bendiciones, la alabanza que nos dicen así. Yo siempre he encontrado palabras que he llegado al alma y corazón. Palabra me llena y alimenta y el espíritu me llena de felicidad. Enseña el camino a un mundo verdadero, me ha dado un mensaje de paz. Palabra me llena de alegría.
fuertes los aplausos al Señor. Amén, amén. Qué bendición la que estamos sintiendo en este día de hoy. Es una gran bendición de parte del Señor, que nos ha bendecido de una forma muy especial. Bueno, también gracias a... el motivo de esta fiesta es celebrando una boda, ¿verdad? Que nuestros hermanos, quienes son Avidán Alberto Coronado Pérez y Araceli Karina Agustín Ambrosio, que ellos están contrayendo el santo matrimonio por el día de hoy. Así que estamos agradecidos, por eso estamos súper alegres celebrando esta gran fiesta espiritual. Así que vamos a continuar, claro que sí, continuamos con más, porque para eso estamos, para eso nos invitaron, ¿verdad? Yo creo que nadie está cansado, porque la fiesta apenita empezando está, dice, por acá dice que termina hasta, ¿saben? No sé qué horas, ¿verdad? 4 de la tarde, creo. No, vamos a seguir bendiciendo al Señor con todo nuestro corazón, así que gocémonos en la presencia del Señor, porque hay alegría, hay gozo con Jesús. Continuamos. Porque todo es posible, para que se cree. Baby.
¿Quién vive? Y a su nombre. Bendiciones a todos los hermanos en esta hora de la mañana. Estamos contentos, estamos felices. Bendiciones en esta gran fiesta donde estamos aquí reunidos con esa familia, que la familia dieron la invitación para nosotros, y nosotros estamos acá con ellos y juntamente estamos adorando a ese Dios que no podemos ver ni tocar, pero podemos sentir su presencia. Bendiciones a todos los hermanos en esta hora de la mañana. Estamos contentos que estamos entregando, estamos cantando a ese Dios que está en medio nuestro. Bendiciones en esta hora. Vamos a cantar más alabanzas, más música. Para eso estamos, hermanos. Juntamente estamos glorificando a un Dios de poder. Fuerte los aplausos a Él, porque solo Él merece la honra y la gloria. Por eso estamos acá. Bendiciones. Claro que sí, vamos a continuar con más de la buena música, pero siempre con Salim la Inconfundible, por supuesto, presente acá en este bello lugar. Así que vamos a continuar, porque la honra y la gloria sea para el Señor. Dice así. Les vamos a entregar algo de salsita para todos ustedes. Yo creo que pues algunos ya se aburrieron, merengue, cumbia, ¿verdad? Pero lo vamos a cambiar un poquito de ritmo para que nos gocemos de una manera muy especial. Y esto que dice así, ¡gócense! Yeah.
Señor. ¡Gózalo! Nadie te amará como yo. Nadie nos ama como el Señor. Esa es la verdadera razón que nos ama el Señor, ¿verdad? Claro que sí, estamos gozándonos en la presencia del Señor, porque Él nos está bendiciendo en este día de hoy. Por eso que no hay que sentirnos tristes, no hay que sentirnos desesperados, sino que hay que gozar en la presencia del Señor. Así que continuamos, claro que sí. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, ¿verdad? Pues acá no nos dijeron. Vamos a un tema, dice, y luego vamos a un breve descanso. Pues acá con los muchachones de Salim. Así que a gozar, gocémonos en la presencia del Señor. Pues acá también estamos esperando con los brazos muy abiertos a los contrayentes, ¿verdad? Ya vendrán por ahí. Gocémonos en la presencia del Señor. Hay un camino ancho que va a la perdición. El otro es muy angosto, difícil de encontrarlo, pero buscando a Cristo sí lo encontrarás. El otro es muy angosto, difícil de encontrarlo. Dios ha dejado. Hay un camino ancho que va a la perdición. El otro es muy angosto.
porque Jesús está aquí. Avivamiento hay en mí. Nosotros. Y sí que estamos agradecidos con este santo privilegio. Vamos a irnos a un descanso. Bueno, yo creo que tal vez habrá algún hermano de la familia que tiene palabras que expresar al pueblo de Dios presentes, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué bendición? Sí, bendiciones.